Bueno, amigos, bienvenidos a una nueva aventura. Espero que les guste. El día de hoy vinimos a buscar aquí, explorar. Y pues aquí estamos explorando. Y el día de hoy nos acompaña el amigo Pedro, que está allá. Ah, por cierto, amigos, miren, nos encontramos así con pedazos de casas, porque hay ruinas antiguas. Ahí por donde está el amigo Pedro, ahí están las ruinas, no sé si se ven. Ahí por donde está Pedro, ahí están las ruinas. Por ejemplo, amigos, también aquí ahí hay otras. Y acá hay otras, amigos. Por otro lado, ¿no? Uh-huh. Como resto de una hacienda, unos amigos. Y lo más interesante de aquí es que hay árboles frutales. Una montaña. Le trajeron basurero. También nos acompaña el amigo José, el amigo Pascual y Tadeo, creo. Tadeo. Ahí está. Y mi camarógrafo, que está detrás de cámara, mi papá. Y pues, a darle, amigos, a ver qué encontramos. En los siguientes hallazgos les informamos. A dar. ¿Qué se encontraron? Encontramos un tonito, vamos a ver qué son. Una monedita. Espérate, ya la perdí. Ahí está otra. Trees. Otra. Guardadito. Acá está otra. A ver, pásenla. ¿Cuántas son? ¿Cómo? No sé. ¿Siete? Le dieron un llegue. Sí, le pegamos. Son ochenteras todas. No, pues otra. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Nueve? Nueve. ¿10? 10. A ver, pásale, Pascual. A ver, voy, compañeros. No. Mamá. A ver, todos, compañeros. Bueno, ¿cuántos fueron? 11. 11 monedas, amigos. Ahí está. Ay, me cansé. ¿Quién la sacó, Pascual? ¿Ustedes? Sí. Nosotros. ¿Tiene? Felicidades. Gracias. A darle, amigos. Ahí me es. Buena encontrada, bien buena buscada. Sí, hay que seguirle dando con calma. Amigos, estábamos aquí tratando de alcanzar al amigo Pedro, que va por delante, y pues nos encontramos por allí, por todo por allá. Leti.
Unos platos de fierro, creo que son. Uno de fierro, otro de fierro. Son como de los 60s y 70s, ¿no? Es de peltre. ¿Qué es eso? Así se llamaba este material. Lo podías poner en la estufa y con este mismo calentabas. Es antiguo este plato. ¿Y ese se puede lavar? Sí, este sí, ese nos lo vamos a llevar para el coleccionista. Es el primero que... El Pedro lo ha de haber encontrado y lo dejó ahí tirado, hijo. Jamás se cayó. No sabe lo que tiró. Oh, bueno, ahí está, amigos, platitos. Les informamos. Ándale. Es el primer tono que encuentro, más o menos. Vamos a ver qué es. Nos tuvimos que cambiar de lugar, amigos, porque había un carro, de repente se llenó de patrullas, acordonaron todo y nos tuvimos que mover. Quién sabe qué pasaría ahí, pero era un carro creo que abandonado, no sé qué nos pararon ahí, acordonaron. Pues no sabemos ni sabremos, pero. Pues nos cambiamos de lugar, aquí estamos y el primer tono más o menos que... Por ahí le pasas la imagen del oso, de eso. Ahí está, de hecho ya está haciendo de noche. Tarde. Ya es tarde y pues... A ver, amigos. Está aquí. Y miren. ¿Qué será? Parece, pero no sé. Puede ser, pero no puede ser. Parece, pero no sé qué es. ¿Quién sabe? ¿Quién sabrá? Sabremos. Aquí yo traigo mi cepillito. Vamos a limpiarlo. Cepillo mágico. Uy, de negra se volvió café. Es un señor calvito. Es como Benito Juárez. Es Benito Juárez. 50 pesos Benito Juárez. 1983. 83. 50 pesos, sí. ¿Sí es 83? 88. 1978, 50 pesos. Francisco y Madero. Digo, Benito Juárez.
Ahí está, amigos. Es que me confundo. Están igualitas, amigos. Pero bueno, si no sale más, nos vemos en la despedida. Si no, bueno. A darle, amigos. Aquí andamos detectando. Encontramos un tono. Vamos a ver qué sacamos. Empezamos escarbando por acá. Así por acá. Oso se ve, está bien. Así, hacemos así y así. Para que no se dañen las cosas. Y así le damos. ¿Ya salió, no? No sé. Pues vamos a ver. ¿Vamos para acá? Sí. Vamos a descargar tanto para acá. ¿Saliente para el cate? ¿Para el cate? Sí, salió. No, no es una piedra. ¿Quieres decir más esto? Espérame. Pasa el pipaña. Como que ahora sí le falle. Arriba. ¿Va a estar por acá, no? Por acá. ¿Eso no? Son piedras. Voy a ver tanto para acá, también. Amigos, por eso luego no grabamos desde el principio. Por esto. Ya salió. Por ahí está. Por eso mismo, amigos, porque nos tardamos. La punta. Y luego para que sea una basura. Diga. Un casquillo. Ahí está. Una monedia. Monedas, Pedro, ¿qué sacaste? Nada. ¿Cómo que nada, Pedro? ¿Qué más sacaste, Pascual? Ah, sacaste un broche muy perrón, ¿no? A ver, muéstranoslo. ¿Qué es, hijo? Pero se quedó. No sé, ahorita la acabas de sacar, ahorita vamos a ver. Se quedó la mochila en el... 1976, un pesito Morelos. Qué bonito. 18 y medio. Ay, qué miedo, tengo miedo. Un peso, sí, Morelos. 1976. ¿Ya? Ya está viejito, ¿no? Tiene unos 50 años, ¿no? Sí, no lo veo. No. Ahí está. A ver. Ahí está. Bueno, amigos, si no encontramos más, nos vemos a la despedida porque ya está haciendo tarde, amigos, ¿eh? Bueno, monedita. A darle. Bueno, amigos, sigue nomás. Sácala. Una moneda. Aquí me va. Ah, es una de las cosas. Limpiamos. Hacemos limpieza. Un caballo. 20 pesos, hijo. ¿20? De madero. No, qué madero. Pues ahí tiene como una azteca por ahí. Sí, sí. Es. 20 pesos azteca. Ajá, 1986. 20 pesos del calendario azteca, ¿no? No, este no es, este es un azteca. No sé exactamente cómo se llama, pero son 20 pesotes. Ajá, este. Como aztecas, ¿no? Sí. Manto, canto. Y bueno, amigas. Seguimos adelante. A darle, amigo. Bueno,
Bueno, amigos, se escucha chido, iré. Se escucha bien, pero se escucha arriba. Y yo ya la vi. Yo lo vi. Pero miren. ¿Lo vieron? La monedita. Bueno, monedota. Límpiala con el cepillo. Un pelón. ¿Un pelón? ¿Un pelón? De esos pelos ricos, de los de la marca de esa de dulce. Es una pelona. ¿Una pelona? Entonces es una Josefa. No manches, está muy grande para Josefa. ¿Eh? Muy grande para Josefa. Pues sí, es hombre o mujer. Pero la llaman como mujer. No sé. ¿Morelos? Sale bien brillosa, que parece de oro. ¡Saxque! Pero, o sea, sí salen, pero esta no salió así. ¿Una señora? ¿La Sor Juana? No. ¿Cuál sí. es Sor Juana? Sor Juana de a mil. Una Sor Juana de a mil varos. Pero hay un pero pelón. Sí. Ah, sí, cierto. Pero siempre salen bien bonitas cuando están enterradas. Sí, es una Sor Juana. Ahora yo dije en tu pelín. Habías encontrado y no sonaba. Porque traías bajo el volumen. Y bueno, amigos, ya. Yo creo que ya concluimos con esta aventura. Espero que les haya gustado. Acuérdense de darle like y suscribirse. El día de hoy fue un día de detección muy de pesado. De exploración. O sea, fue de exploración, amigos. Si ven que a veces subo videos muy cortitos, es porque andamos de exploración. Y a veces que ni subimos los videos, porque como son exploraciones, a veces no sale nada. Y ya después vamos a lugares donde sabemos que sí sale. Y pues sacamos para el video, amigos, pero... Ya se me fue, pero gracias, Ya vas a llegar a tus Ya voy a llegar a los 1,000. Después van a ser 2,000. Y así, si llegamos. Y vamos a llegar a los 1,000 y creo que a lo mejor hacemos un convivio. O un sorteo, lo que sea. Y pues... Apoyen para que nos vamos a los 1,000. Despídete, Pascual. Adiós, amigos. Despídete, Pedro. Adiós, amigos. Despídete, Pedro. Hasta la próxima, amigos. Y despídete, pa. Y José, quién sabe dónde está. Siempre se nos pierde. Por ahí déjenle un comentario para que lo vea, que digan, José, ya no te pierdas. Porque ya dijimos, vámonos, porque ya está haciendo de noche y cerraron la carretera, por lo que les dije, que acordonaron y pues... ¿Quién sabe? Y pues despídete. ¿Quién sabe cómo nos vayamos a regresar? Hasta luego, amigos. ¿Quién sabe? Porque... Mantemos, despídete, pa. Hasta luego, amigos. Gracias por el apoyo para todos. Y a ver qué hacemos en los 1,000 suscriptores.